Hoy vengo a hablaros de Hannah Arendt. Hannah era judía, nació en Alemania en 1906 y murió en Nueva York 69 años después. Obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad de Heidelberg. Cuando Hitler subió al poder, tuvo que exiliarse a París y posteriormente a Estados Unidos. Su obra más conocida son Los orígenes del totalitarismo, que se dividen en tres partes: antisemitismo, imperialismo y totalitarismo. Para Arendt, la política no era un rasgo natural del ser humano, sino que era producto de la diferencia entre personas y el resultado de resolver los problemas mediante el diálogo. Para ella, el poder era conocido como el dominio de un ser humano sobre otro. Defendía un poder democrático, en el que el pueblo mandan a los que gobiernan. Finalmente, nunca se consideró a sí misma una filósofa y englobó sus obras dentro de la teoría política.